Bueno, viste vos días, semana típica, ¿no? En 7 días 3 partidos, 2 viaxes, imagino que requerirá toda unha planificación xeral e logo particular de cada partido. Bos días, sí, así será. Es unha semana distinta e moi cargada de partidos. Tenemos esta, que non tenemos ninguno, e a semana que viene pues, tenemos 3. Bueno, trataremos de prepararlos bien, aunque tengamos poco tiempo, y de tratar de, que, bueno, de llegar bien a los 3 partidos para afrontarlos con garantías. ¿Va a decidir y volver de Madrid o va a decidir directamente a Albacete? No, no, no. Volvemos, que la economía no nos da para tanto. Tenemos que volver, después iremos a Albacete, volveremos y jugaremos el partido de Oviedo. ¿Priorizas la Liga, Javi? Bueno, la Liga es lo más importante para, yo creo que para todos, sobre todo para todos los equipos que sabemos que no tenemos posibilidades de ganar esta competición. Entonces, pues bueno, lo prioritario es la Liga, pero la Copa pues, la afrontaremos de la mejor manera posible y tratando de hacer un buen partido y, oye, si pasamos de eliminatoria, pues perfecto. Bueno, Majadahonda, tengo o mellor ranking a nivel de pases vós de todo o campeonato de Liga, pero tamén o segundo equipo que máis remata, o sea, que ten posesión, pero ten moita finalización tamén. Como se pode contrarrestar todo iso? Bueno, pues estando ordenado e haciendo un buen trabajo defensivo e teniendo un equipo junto e agresivo. Nos vamos a enfrentar a un rival que seguramente por el nombre no es de los más llamativos en cuanto a los que nos hemos ido enfrentando en los últimos partidos, pero es un rival que nos va con balón, ellos en posesión de balón va a ser un equipo que nos va a exigir mucho. No hace falta que lo diga la Liga, que se ve fácilmente que es un equipo que con balón tiene un buen comportamiento, tiene buena movilidad, tiene gente pues, que se asocia bien, gente que corre al espacio, tiene muchos recursos y bueno, pues habrá que estar muy atento y bueno, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y tratar de eso minimizarlo y tratar de que nuestras virtudes pues afloren más que las de ellos. Dos equipos que vienen de ganar su primer partido, ¿no? Para ellos también importante, un equipo recién ascendido, ¿no? Sí, sí, claro. Vendrán con energía positiva de ese punto, esos 3 puntos, perdón, que consiguieron en Tarragona. Bien, nosotros vamos con la ilusión de siempre para tratar de conseguir un resultado positivo, que a eso es a lo que nos desplazamos y a lo que aspiramos en todos los partidos. Partido en el Wanda Metropolitano, vosotros de visitante y ellos de medio visitante también, porque tampoco es su campo exactamente. Bueno, pero ya están habituados, ya lo tienen claro, está interiorizado ese sentimiento de que es su campo, ya lo tienen. Para ellos lo es, para nosotros es un campo más, buen escenario para poder jugar bien a fútbol y bueno, pues a ver si eso conseguimos plasmarlo bien. Hola, buen día. Falaba anteriormente que te han preparado. ¿Por dónde cree que puede ir o partido? Bueno, yo pienso que el equipo rival, ya te he dicho, que es muy bueno con balón y nos va a exigir. Entonces, pues una de las cosas importantes va a ser que nosotros en defensa estemos bien y hagamos un muy buen trabajo. Por último, esta semana ocurrieron acontecimientos que van un poco más al lado del fútbol, pero que tienen una relación directa con él. ¿Qué valoración fai primero del tema de Kravets, ainda que ya lo dijo en rueda de prensa el pasado sábado? Y segundo, ¿qué decisión que tomaron esos 9 jugadores, o hubo, parece ser algún más que también se ofreceu? ¿Y qué importancia puede tener en un futuro? Bueno, yo ya lo comenté en su momento, me parece que fue después del partido. Me parece que aquí hay una familia, que no hay ni un grupo ni un equipo, o sea, hay una familia. Y eso es así, y lo han demostrado de diferentes maneras, se ha hecho público. Y bueno, ya está, ya lo conoce todo el mundo. Creo que está bien que se haya hecho eco en el exterior, porque es una realidad y es una fortaleza nuestra, y ahora hay que seguir fortaleciéndolo en la intimidad, nada más. Imagino que todo eso, sumado a la victoria, hace que la moral del equipo esté ahora mismo en un momento muy alto, ¿no? Bien, estamos bien, estamos siempre que se gana y siempre que bueno, pues, las cosas se hacen medianamente bien, pues eso fortalece, pero siempre con la
mente puesta en que el siguiente rival es un rival importante de la categoría, que habrá que hacer las cosas muy bien. Entonces, está bien que esa energía sea buena, sea positiva, pero hay que tener en cuenta que vamos a visitar a un rival que, ya lo he dicho en varias ocasiones y no me voy a cansar de repetirlo, que nos va a exigir mucho y que tenemos que hacer las cosas muy bien. Entiendo que esta semana recuperas a Cristian y tienes a todos disponibles, ¿no? Sí, bueno, menos dos que están en las selecciones, pues sí, contamos con 21 jugadores de campo, más los porteros. Entonces, en principio, si no hay ninguna novedad, estamos todos disponibles. La ausencia de Kravets te obliga a hacer por lo menos un cambio en el 11. No sé si tienes pensado alguno más o... Es posible que haya alguna otra cosa. Al final vamos a tener que dar continuidad a los 11 en la medida de lo que yo crea necesario, sobre todo para crear esas sociedades y para que... Bueno, pues que se conjunte bien el equipo, pero también es verdad que va a haber situaciones en las que, bueno, dependiendo del rival en el que tengamos enfrente, pues se pueden añadir jugadores a ese once inicial que entendamos que nos pueden venir bien para determinado partido. La última por mi parte, no sé si te piensas la Copa para dar minutos a los que están jugando menos y cambiar ahí ciertos roles. Hombre, con esos tres partidos que tenemos, desde luego tenemos que hacerlo. Tendremos que tratar de combinar a la gente para que en los tres partidos podamos competir con energía y que esté la gente pues en el aspecto físico bien. Sí, solo una cosilla, bueno, ya era la de las bajas, el virus FIFA, sí. Ese que, bueno, parece que no, de momento no afecta mucho porque tienes a todo el resto del plantel disponible. Y yo quería saber si en el vestuario se habla un poco del escenario del partido del lunes, ¿no? Es un campo Champions que va a albergar si esto de alguna manera motiva, aunque no va a haber mucha gente seguramente en las gradas, pero sí el hecho de estar allí. Es un escenario bonito, esa es la realidad. Pero siempre en los partidos de fútbol yo creo que lo que le da un toque especial no solo es el escenario, sino el ambiente futbolístico que pueda haber, ¿no? En las gradas, cuando una grada está llena, yo creo que eso es lo que realmente motiva al deportista. Bueno, habrá gente, pero lógicamente ese campo no se va a llenar. Y bien, vamos a afrontarlo con la entereza y con las ganas y con la ilusión que lo vamos a hacer siempre. Sí. Respecto a lo que comentaba Pepe, ¿vería normal que se suspendera a Liga en segunda división o igual que en primeira por lo feito dos compromisos internacionais? Vostedes perden a dous xogadores, mentres que o Rayo Majadahonda non perde a ningún. Debería si... a ver, cada vez el fútbol profesional, sobre todo aquí en España, en la Liga de Fútbol Profesional, casi todos los equipos que la componen ya tienen internacionales. O sea, en la segunda división yo creo que ha dado un salto de nivel. Estábamos hablando al principio de temporada de que cada vez hay equipos más históricos, con mayores presupuestos, todo se baraja, todo va en alza y eso al final repercute en que al final se puede adquirir jugadores que son internacionales con otros países. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor sí que era una cosa a valorar en un futuro, ¿eh? Porque bueno, antes no había prácticamente ninguno y ahora sí empiezan a haber bastantes jugadores y eso también afecta a los equipos de segunda división. Entonces, bueno, pues seguro que es algo para estudiar.